Hola a todos, un cordial saludo. Espero que veas este tutorial para que sepas, para que aprendas cómo se hace un cielo raso en drywall o, o láminas de yeso cartón que también es lo mismo. Bueno, este es un cuarto de 2.70 x 2.50 centímetros, aproximadamente unos 8 metros cuadrados. Este es un cuarto o un alcoba como lo quieran llamar voy a hacerle el cielo raso en drywall o yeso cartón. para esto vamos a utilizar un láser para levantar los niveles tomar los, los niveles en cada esquina voy a tomar un punto de referencia a una altura de 1.20 de, del piso esta es la primera altura que voy a tomar lógico que Después me toca levantarlo, pero voy a, para mejor precisión, utilizo el láser en su base y de esta forma me nivela automáticamente. Tomo los puntos. Luego marco en el otro. Recuerden en, en ambos extremos, en ambos, ambos lados. Luego marco el otro. Giro el láser. El láser, el. El foquito verde la luz verde me indica que, o sea, indica que se nivela automáticamente la luz verde del láser, como la pueden observar ahí. Simplemente la giro hacia la esquina donde voy a tomar los niveles, como son cuatro rincones, cuatro esquinas, simplemente voy a coger esos cuatro puntos. Luego los levanto, levanto uno punto 20 24 a 2 para que quede a 2.44 desde el piso y luego simbro con una cimbra marco y ya me queda ya el nivel para para, para colocar la estructura bueno pegamos los ángulos estos son ángulos eh, metálicos para drywall eh, yo lo estoy claveteando con lo estoy fijando con, con eh, clavos de una pulgada de acero y si ustedes prefieren pueden utilizar eh, chazos como a ustedes les, les pueda resultar mejor pero en mi caso yo estoy utilizando eh, clavos de una pulgada o de un cuarto y con un martillo voy Colocándolo. Ya aquí los coloqué los ángulos en, la, en el área perimetral. Ahora voy a marcar de la parte más angosta. 61, 61. 61 centímetros, 61 centímetros. Allí donde voy a utilizar a colocar las omega. Luego me voy en el otro extremo y marco. Los sesenta y también marco sesenta y uno hasta donde hasta donde me dé Lógico que va a quedar una parte más angosta más cortica menos de sesenta y uno si te quedan veinte centímetros, pues eso es normal así siempre se hace se reparten las medidas para hacer un cielo raso. Bueno, eh, ahora simplemente voy a colocar las omega de cada extremo donde marqué con el lápiz, pero como no me alcanza la omega, esta viene de 1.44 metros y corto un pedazo como de 40 centímetros de tal forma que, que pase un poco para hacer un traslapo. Eh, o, o sea, para que me alcance al otro extremo. Uno el pedazo, colocándole cuatro tornillos, y de esta forma hago el mismo proceso con la siguiente Omega. Recuerden, esta es, estas son Omegas. Así la voy uniendo para que de esta forma a completar la medida de la Omega para que de esta forma me llegue de extremo a extremo. Y sigo con la otra así de esta forma. Aunque hay cuartos que no necesariamente tienes que agregar la omega, sino simplemente colocarlas o cortarles. Pero en este caso, como es más ancho, y aquí ya sujeté las omega en su respectiva medida, donde las marqué con el lápiz, como eh, como pueden observar, se atornilla en el centro de los 61. 61, 61, 61 y 61. Estoy hablando de 61 centímetros. Y aquí... Marco las principales donde van, como pueden ver en el lápiz, en el, en el sentido contrario van las principales. También las marco, eh, reparto el espacio, lo divido. Aquí me da un espacio de... Las divido en 68 centímetros. Voy a colocar tres principales o parales, conocidas también como viguetas. Y le coloco un pedazo de omega. En sentido contrario de esta forma, como, como pueden observar, luego coloco encima la vigueta y la tornillo eh, de lado. Y aquí, como la vigueta tampoco alcanza a llegar al otro extremo, le corto un pedazo y la uno. Siempre pasarlo un poquito para que de esta forma me quede bien firme al, al unirla. Y en el otro extremo coloco otro pedazo de omega de esta forma. Allí en ese pedazo de omega va sujetada la, la vigueta. Y luego cuando ya las... Eh, cuando ya eh, anclo la vigueta simplemente atornillo las omega en cada vigueta, en su vigueta. Así como estoy haciendo. Luego hago el mismo proceso con la siguiente vigueta y de esta forma ya están las tres viguetas sujetadas. Y miren cómo quedó, debe quedar así, de esta forma. Recuerden, estas son las viguetas que van en forma contraria de las omegas. Se coloca un pedazo de omega de la misma omega que me va a dar la misma altura y le coloco tres o cuatro tornillos así, de esta forma. Aquí les estoy mostrando cómo deben quedar y cómo deben sujetar las viguetas con omega. Estas son conocidas como viguetas principal. Son los tres materiales que utilizo: viguetas, eh, ángulos y omega. Ya aquí armé la estructura en el cuarto. Ahora simplemente me hace falta colocar los colgantes, los anclajes. Esto es lo que me va a sostener el peso del drive, del cielo raso. Simplemente le coloco dos tornillos en la madera, en el listón. Siempre eh, pedazo con pedazos de ángulo. Tratar de que pase un poco eh, la vigueta. En cada vigueta, en cada extremo, de, de en cada espacio, coloco un colgante, como son tres, princip tres principales o tres viguetas, allí, como pueden observar, ya le coloqué eh, los colgantes. Ahora simplemente me hace falta nivelar y atornillar los colgantes en la vigueta. Recuerde que los colgantes o anclajes van sujetados en la pigueta, aquí coloco el láser en la puerta arriba y de esta forma me va a un nivel voy a colocar el metro a ver cuánto me da en el ángulo voy a colocar el metro en el ángulo en el ángulo perimetral y ahí me da 30 centímetros esos mismos 30 centímetros voy a colocarlo pues son los que voy a utilizar para, de guía para nivelar la estructura. Simplemente la coloco en omega en la misma dirección donde está el colgante y ahí me tiene que marcar los 30. Como pueden ver, me marca 28. Quiere decir que tengo que subirla, tengo que buscar los 30 centímetros y atornillar el, el, este colgante y de esta forma se va nivelando. Bueno, vamos a proceder. Coloco el metro y como pueden ver ahí me marca la línea del láser. Trato de, de buscar los 30 centímetros. Los 30 centímetros que me da en la perimetral. Y ahí lo sujeto con una mano y con la otra tornillo. Luego verifico y ahí están los 30 centímetros donde me está marcando el láser y de esta forma ya la estructura, como pueden observar, ya queda nivelada. Corto el pedazo de colgante que queda para que de esta forma no me estorbe en el momento de colocar la placa. Ahora vamos a hacer el mismo proceso en cada colgante. Recuerde que el colgante va cogido en la vigueta, no en omega, en la que va atravesada en la parte de arriba, que va sobre la, sobre las omega. Ahí como pueden ver, ahí el láser me está marcando. Eh, simplemente si me toca bajar o subir y atornillar hay otra forma de, de nivelar que es con una pita colocar de extremo a extremo de el ángulo al otro ángulo de un ángulo de un extremo al otro ángulo que se encuentra el otro extremo también se nivela con una pita pero si tienes un láser es con mucho te facilita el trabajo más rápido Bueno, ya nivelé la estructura, cogí los colgantes, eh, los anclajes y ya el cielo, eh, la estructura para el cielo raso está lista. Simplemente me hace falta bajar el punto eléctrico, como pueden observar que está allá arriba, tengo que ubicarlo en el medio, en el medio del, del cuarto o del, del área. Como pueden observar, Aquí estos son los colgantes que están sujetando la estructura. Recuerden eh, suscribirse a mi canal, compartir. Y activar la campanita de notificación para que de esta forma te lleguen todos los tutoriales que publico. Aquí vas a aprender muchas cosas que te pueden servir para tu hogar. Bueno, ahora vamos a comenzar a laminar. Colocamos la primera lámina desde la primera medida, desde los 61 hasta donde me llegó. Como, me, como pueden observar, cada, cada lámina coge 5 omega, partiendo del, de la primera, o sea, toma 4. Vamos a ubicar el punto eléctrico de la lámpara en el medio antes de terminar de colocar las otras placas. Voy a ubicarla aquí en el medio. Ya tengo la medida más o menos. Me queda ahí. Ahí están dando. Queda el medio. La mitad del cuarto. Y luego coloco la otra placa en sentido contrario. Recuerde que siempre es necesario trabar las láminas. Tomé una lámina. La coloqué de, de un lado. y luego le cambié el sentido como pueden observar me van quedando unos espacios esos son unos cortes que tengo que terminar de colocar esta lámina mide 2.44 metros a los 2.44 metros debe llegar un perfil y la lámina debe debe quedar en la mitad del omega en la mitad para que al colocar el otro la otra parte de la, la placa me quede para atornillar la placa como pueden observar se ven ve el perfil la mitad del omega y luego coloco la parte que, que falta como pueden observar es una tira eh, de 10 centímetros Ya está eh, terminada ya de placar, de, la, de colocar las placas. Como pueden observar, ya está laminado el cuarto. Recuerde, para laminar son tornillos de láminas de una pulgada. Ahora vamos a resanar primero las juntas o uniones. Antes de colocarle la cinta, preparamos un poquito de yeso con masilla. El yeso porque endurece rápido y me acelera más el proceso. O sea, me permite hacer el proceso más rápido. Para eso utilizo el yeso con la masilla porque seca muy rápido y de esta forma me va a dar una perfección en el acabado eh, del, del cuarto. Ya ahora vamos a colocar la cinta en la junta. Colocamos masilla en el centro de la junta de esta forma, así como pueden observar. Ahora tomamos la cinta. La cinta trae una, una línea en el centro. Esa línea la, la vamos a ubicar en el centro de la junta simplemente echamos masilla en la junta y luego pegamos la cinta después le sacamos la masilla tratar de sacarle toda la masilla que pueda y de esta y simplemente debe quedar pegada con la masilla necesaria sin hacer tanto volumen sigo el proceso hasta llegar al otro extremo Recuerden utilizar una espátula de 6, de 6 pulgadas, una espátula de acero. Como pueden ver, simplemente arrastrar la espátula así, sacarle la masilla, pegar, de esta forma queda pegada la cinta. Esta es cinta de papel para drive. Luego coloco... Masilla en el resto. Corto. Y termino de pegar la cinta. Así vamos a hacer con todas las juntas que haya en, en el, en el drive. Tanto las cintas que van en forma eh, vertical y en, perdón, en, y en sentido contrario. Las que van a lo largo, las largas y las corticas. Y en la esquina, entre la terminación de la lámina con la pared, vamos a pegar una cinta en B. Le echamos masilla de ambos lados, tanto en la pared como en el drive. Luego la cinta la doblamos así, de esta forma, y vamos a colocar. La cinta así, esto es para que no se dilate en el momento ya cuando se pinte la, el cuarto o el chilorrazo. Simplemente echamos masilla de ambos lados, pegamos la cinta y le sacamos la masilla a la cinta con la espátula, y de esta forma nos queda pegada la cinta en la pared alrededor de la pared en el área perimetral sigo el proceso hasta darle la vuelta al cuarto bueno ya Está encintado, ya tiene las cintas, tanto en las cintas que van largas como las corticas y las que van alrededor de la pared en el rincón. Y aquí pueden observar. Ahora viene el otro paso que es aplicarle la primera capa de masilla, la primera mano, como dicen. Recuerde siempre utilizar masilla para drywall. Ya que esta masilla es muy suave para lijar, bueno, vamos a aplicarle la primera capa así de esta forma. Si pueden aplicarlo con espátula, usted también eh, bien pueda. Si o de no, pueden utilizar la llana de esta forma, colocando la masilla en el centro y arrastrando la llana a un ángulo de 30 grados. Tratar de acostar un poco la, la llana y jalarla en un solo movimiento. Y de esta forma vamos cubriendo la cinta. La idea es cubrir la cinta con masilla. Este es el proceso que se le realiza al driver O si raso de yeso cartón. Seguimos el proceso. Hasta llegar al otro lado. Y así de esta forma. Tratar de... Desgastarle las puntas de la donde voy masillando de esta forma para que no queden líneas gruesas ya que esto nos pueden dar eh, nos pueden reflejar detalles tratar de pulir lo que más pueda no dejar tantas masilla, tanta masilla sobrante aquí estoy terminando de macillar la primera cinta, la es una de las cintas largas del extremo largo porque coge de la parte más larga. Pueden utilizar la llana de tal forma como ustedes. Crean que la manejan bien. Esta es la primera capa. Después de la primera capa vamos a dejar secar eh, aproximadamente como de 2 a 3 horas. Esto dependiendo del clima. Si tiene bastante ventilación, seca muy rápido. Vamos a realizar el mismo proceso tanto en la cinta perimetral también, o sea, la cinta que yo pegué en B se le aplica masilla en ambos lados, tanto en la pared como en la en el drywall. De tal forma de que se cubra la cinta. En este paso el trabajo es cubrir la cinta, toda la cinta que ves en el drywall con masilla. Así como pueden observar voy a terminar de aplicarle masilla en la zona perimetral en los rincones. Voy aplicando en la pared y en el drywall. Bueno, ya aquí está la primera capa, la primera mano. Simplemente esperamos que seque bien. Oh, siempre, recomiendo siempre esperar que seque bien para no eh, para que no se dañe el trabajo. Aunque el proceso de secado depende del clima, o si quieren, pueden colocar abanicos y de esta forma ayuda a secar. O si tienen ventana, abran las ventanas para que le entre aire y el aire ayuda a secar eh, la masilla rápido. Vamos a aplicar la segunda capa, la segunda mano. Aquí eh, simplemente es pulir bien en eh, todas las pegas que las pegas donde aplicamos masilla simplemente echar la masilla y sacarle la masilla siempre simplemente paramos el canto de la llana y la arrastramos a un solo movimiento para retirar la masilla que aplicamos y de esta forma se va puliendo así aplicamos la masilla así y luego la sacamos simplemente aplicarle la masilla y luego sacársela y de esta forma se va puliendo, como pueden ver, los cantos van quedando muy delgaditos, o sea, los bordes de la masilla donde termina la masilla van quedando muy delgado y esta es la forma como debe quedar. Ahora vamos a lijar, como pueden observar, aquí se ven partes húmedas porque estoy adelantando el proceso para que para no hacer largo el tutorial. Simplemente lijamos y luego vamos a aplicarle pintura ya sea eh, de su marca preferida. Vamos a aplicar la primera base de pintura con un rodillo. La cubrimos bien. Recuerden la primera capa de pintura tratar de no... Echarle tanta agua a la pintura, dejarla lo más pura que pueda para que de esta forma nos cubra bien, dejamos secar bien y vamos a recortar las esquinas, los rincones, con una con una brocha, y luego vamos a pasarle eh, la otra capa. Pues lógicamente, después de estar, de estar seco de estar seca la primera capa tratar de limpiar bien la pintura para que de esta forma no queden partes ahora vamos a ubicar el centro en el centro de, del cuarto y en el centro Vamos a colocar la, la, la lámpara LED. Esto trae unos resortes. Vamos a medir el diámetro de esta lámpara de resorte en resorte. Ojo, resorte en resorte, que es lo que va a entrar. Aquí me mide 20, divido 20 entre 2, que es 10, y hago dos orificios en un ángulo de 10. Dos orificios. En uno coloco en el centro un tornillo y con el otro giro un lápiz y de esta forma hago una circunferencia de 20 de 20 centímetros que es el diámetro el cual va a entrar el le simplemente tienen que entrar los resortes no tomen la medida de la parte de afuera porque les va a quedar fuera la lámpara y como pueden ver ahí está el transformador simplemente lo, lo conectamos Metemos las dos paticas de los resortes y de esta forma queda ajustada. Y ahí como pueden ver, ahí está prendida. Y ya está listo el cielo raso. Espero que les haya gustado este tutorial. No duden en suscribirse a mi canal, compartir, comentar, a ver qué tal les pareció. Déjenme sus comentarios, sus opiniones en la caja de comentarios. seguiré subiendo más tutoriales o pídenme qué tutoriales quiere que suba aquí voy a subir muchos eh, muchas enseñanzas muchos tutoriales de esta forma van a aprender muchas cosas que les pueden servir muy útil Bueno, gracias por, por estar en visitar a mi canal. Hasta luego.